caso de la China Suárez, que es la autora de estos posteos contra este programa y una de nuestras compañeras, pero obviamente al hablar de esta manera una compañera habla de todos nosotros de todos. Y nuestra defensa es completa. Gracias. Había obviamente levantado un portal web de espectáculos importante como es Ciudad Magazine, entre otros que lo hicieron, porque ella tomó esa captura, por eso me refiero a ellos. Este título que salió de aquí, la China Suárez le habría mandado un video íntimo a Eduardo. Habría, obviamente, porque es un chimento, es un rumor, por es una eso, versión. No, para que ella corre un rumor. Un video íntimo a Eduardo Cruz, el marido de Eva de Dominici. No prosperó porque él no le dio cabida a un textual de Paulita cuando lo contó. Paula Varela, dice acá, lanzó el picante rumor sobre las imágenes que habría enviado él al hermano de Penélope Cruz. Y entonces la China Suárez se ha emputecido. Que está ella ya en una función, en una especie de... Se ha decidido a salir al cruce, como el otro día también cruzó la gente de gente cuando salió lo de las propiedades. Es como que dijo, bueno, yo la voy a salir a contestar, me cansé. Está bueno. Ponele. Ahí salió como una sacada. ¿Hasta cuándo vas a seguir mintiendo? Paula Varela escribe y pregunta y arroba, etiqueta a la querida Paula. Etiqueta. Tengo las pelotas por el piso. Esto ya es abuso. Desmiento categóricamente, cosa que está muy bien en ese sentido. Está en su derecho. Por supuesto. Esta pelotudez. No tengo idea de quién es ese hombre. Claro. ¿Y cómo es él? Dejen vivir. Mirá que hay periodistas que se preocupan por averiguarlo. Sí, ¿tú eso qué es? ¿Inventar? No, mi amor. ¿Hasta cuándo? Paulita, contestar estas preguntas, querida. Pero por supuesto, Chinita, te contesto... Por supuesto que te voy a contestar. Obviamente yo soy periodista de esto trabajo, que te la agarres conmigo en vez de estar mirando por qué a nosotros, a los periodistas, nos llega esta información, es muy, digamos, liviano. Yo diría que vos profundices en ver por qué a nosotros nos llega esta información. Y ahora sí le voy a hablar en serio, fuera de chiste, que es lo que más fácil me sale. La información llegó. Como me llegó a mí, le llegó también a otra gente. Por supuesto yo lo conté, porque aparte me pareció como un poco fuerte. Lo contamos como, o lo conté yo, desde un lugar de un potencial. Habría, de hecho, lo aclaré al aire, creo. Ahora ya no me acuerdo qué dije, pero lo aclaré al aire. Esto de lo contamos en potencial. Dicen que le habría mandado imágenes también, pero tal vez él estaba soltero, la China es libre. De hecho, incluso hasta la defendimos frente a lo que contamos de esta noticia. Lo que a mí, porque aparte imagínate que yo no tengo ni idea quién es el hermano de Penélope Cruz. No. O sea, sí sé que es el... marido de Dominici y toda esta historia, pero no lo tengo en mi órbita mental como para salir a inventar. Chicos, yo no pierdo el tiempo inventando porque tengo tantas certezas, tantas fuentes fidedignas y siempre cuento la verdad, que no necesito inventar. Claramente, aparte tenemos, además de primicias, otras herramientas en este programa que tienen que ver con el entretenimiento, con el humor. Tanto tenemos que no necesitamos inventar ni una coma. Y cuando hay algo que tiene que ver con un supuesto o un potencial, tiene que ver... con eso, no es ninguna mentira porque no lo contamos como ninguna verdad absoluta. No me dejen mentir. Este chico, nosotros no lo conocemos. Surgió el nombre de él, por algo será. Por eso te digo, fíjate, porque a veces, en pos de la libertad que vos tenés y que obviamente yo aplaudo y que me encantaría que la tengamos todos, se va hiriendo gente por el camino. Y a veces esa gente que vos vas hiriendo por el camino en pos de una libertad o de llevarte puertas por delante sin importar si dan explicaciones y todo esto que vos pregonás, que me parece muy bien y lo aplaudo, a veces queda gente herida. Y esa gente herida habla. Y a veces habla y dice cosas que quizás no te vienen bien, no te convienen, no te gusta escuchar, pero a los periodistas no llegan esas cosas. Entonces me parece que sería mucho mejor que te fijes a quién le contás las cosas, a quiénes tenés cerca. Quiero saber quién de toda la gente que vos tenés cerca salió a saltar por vos. Me hubiera encantado ver a todos tus amigos saltando en la...